Sí, Juan Pablo, más que el tema de los trasplantes, el tema de Vilma Vidal. El tema de Vilma Vidal lo tratamos acá en el programa hace mucho tiempo y en varias ocasiones. Incluso ya conocemos a su hermano, a Luis, que está con nosotros, y a su abogado, Rodrigo Reyes, que también está con nosotros. Lamentablemente, Vilma ha muerto. Y Vilma ha muerto esperando el trasplante que nuestro sistema de salud no se dignó a hacerlo, a pesar de que había una orden de la Corte Suprema de que dejara de lado el tema de la edad, porque a ella no se le hacía el trasplante porque tenía 40 años. A pesar de que la Corte Suprema dijo que había que hacer el trasplante, que había que dejar de lado ese ítem, no se hizo. Ella falleció, vamos a conversar con su familia, con su abogado, a la vuelta de este pequeño corte comercial. El caso de Vilma es emblemático y es muy importante porque en su centro tiene una gran pregunta: ¿cuáles son los derechos sociales de los chilenos? ¿Hasta dónde el Estado se hace cargo de una persona que por tener 40 años... 46. 47. Por tener más de 40 años, ¿no es cierto?, no puede recibir ayuda y se deja morir. La verdad es que es un caso impactante. Vamos a ver una nota de 3-4 minutos para poner en contexto la historia y ya volvemos con el hermano de Vilma y con su abogado. La indicación del trasplante fue a principios de este año. Ministerio de Salud, en marzo de ese año, del año pasado, le niega el trasplante. Y confío hasta el final en las personas. El fallecimiento de Vilma se pudo haber evitado en la medida de que el Ministerio de Salud le hubiera hecho caso a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial de Chile. Finalmente, la vida de Vilma Vidal Fernández se apagó. Esta mujer que padecía leucemia mieloide aguda y que luchó por un trasplante de médula ósea que fue negado por su edad, no resistió en su último ingreso a un hospital. Un duro momento en compañía de su familia que asegura no dejarán que este sea un caso más. Siempre creí que el que cuidaba al otro era yo, por ser mi hermana menor, pero era al revés. Ahora, uno se va dando cuenta de las cosas después que pasan, lamentablemente. Ella me cuidó mucho. Dice que lo va a seguir haciendo. Queda una. Así es como a su familia le hubiese gustado seguir celebrando años junto a Vilma. Ahora, en este momento yo estoy incluso con quimioterapia de mantención. Lo que nunca imaginaron sería lo que vendría después, un largo camino judicial. Pese a que la operación se encuentra cubierta por el GES, debió ser sometida a una evaluación por parte del Comité de Transplante Médula Ósea del Ministerio de Salud, quienes lo rechazaron porque el requisito para el procedimiento es ser menor de 40 años y Vilma tenía 46. El Ministerio de Salud, en marzo de ese año, del año pasado, le niega el trasplante, fundaron un protocolo. Ver que pasaban los días y no había respuesta, esta familia siguió más firme que nunca junto a sus abogados. Incluso la misma Vilma hizo un llamado. La burocracia, la violencia, la discriminación que hay en este país. Fue así como su hermano Luis Vidal, junto a un equipo jurídico, llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Santiago. Vilma acude a los tribunales, a la Corte de Apelación y a la Corte Suprema. La Corte Suprema en agosto del 2019 le ordena al MINSAL que haga este nuevo informe y el Ministerio de Salud desacató este fallo judicial. No le hizo caso a la Corte Suprema. Tuvimos que, a través de los abogados, enviar 12 escritos de desacato. Yo acuso el desacato judicial. Básicamente estábamos pidiendo que se sancionara y solo ante esa amenaza de sanción sobre esos funcionarios públicos, el Ministerio de Salud dice que sí. Pero debió haber dicho que sí en agosto del 2019 o a más tardar en septiembre del 2019, no en diciembre del 2019. ¿Qué significó? 3 meses de pérdida de tiempo. 3 meses que fueron cruciales en este caso y su hermano explica por qué. Mi hermano estuvo en condiciones, estuvo en remisión completa, en condiciones de recibir el trasplante. La comisión, sin informarle a nadie, sin llamarnos, emitió un escrito
que autorizaba, entre comillas, autorizaba. Mientras esperaban esta respuesta, Vilma empeoró y fue hospitalizada. Luisa estuvo al lado de su hermana durante todo este proceso. Los últimos días los tiene grabados en su memoria. Recibí la llamada del doctor. Pidió que fuéramos porque mi hermana ya ventilaba mecánicamente. No era autónomo. Como a las 4 de la mañana mi hermana falleció. Se apagó solita y gracias a Dios no sintió dolor. Un hermano que aún no logra creer que Vilma se haya ido y que esa tan anhelada operación nunca haya llegado. Ella confió hasta el final en las personas. Yo no, pues yo quería ir a la pelea al tío y no me importaba endeudarme en millones de pesos. Había que hacérselo. La escuché. Y ese es el tema, por escuchar, por creer en personas que no se merecen estar ahí. Y estamos explorando llevar el caso a esferas internacionales. También puede ser responsabilidad extracontractual del Estado y asimismo también responsabilidades penales de los funcionarios públicos que estuvieron insertos en este caso por querella de delito de omisión, comisión por omisión. Nos pusimos en contacto con el Ministerio de Salud para saber si emitirían un comunicado respecto a este caso, pero nos informaron que no se referirán al tema. ¡Una! ¡Queda una! ¡Vamos, Vilma! La partida de Vilma Vidal tocó en lo más profundo a su familia. No solo les duele que toda su travesía no llegó al final que esperaban, sino que también sentir que una persona fuera mirada tan solo como un número. Su hermano Luis dice que seguirá adelante con el nombre de su hermana en alto y buscará justicia para ella, cueste lo que cueste. Luis, ¿te quedas con la impresión de que de injusticia, de impotencia? Totalmente, porque siguen habiendo... está demostrado con este caso que hay personas de primera y segunda clase en este país. Personas que no saben lo que pasa, por qué se está muriendo gente, por falta de atención, por falta de burocracia, por falta de... por falta de empatía. Hablo desde el último doctor que vio a mi hermana, una neurocirujana, hasta el primer doctor que vio a mi hermana en el sistema público. Ella estuvo un año atendiéndose por tema de GES en la Católica y el trato es totalmente diferente. Es totalmente diferente desde cómo te habla un doctor hasta cómo... ¿Bueno o malo? Muy. Es diferente en el positivo. Es muy positivo. Sí. No, será porque es tema está demostrado que es un tema de lucas, o sea, es un tema de plata. Te tratan como te ven. Este país, lamentablemente, se cambió a eso. Pero además aquí, Rodrigo, hay un tema judicial que es muy importante, porque acá la Corte Suprema le indica al Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, que tiene que volver a poner el caso en discusión en la comisión, porque no puede dejarse llevar por este tema de la edad. Y pasan los meses gravitantes. Exacto. Porque en este caso la urgencia y la oportunidad es gravitante, ¿no es cierto? Uh-huh. Pasan los meses sin que ocurra nada. Incluso hay dos doctores de esa comisión que se descuelgan de la comisión y deciden no participar más y prácticamente trabajar a favor de ustedes. Sí, así es. Bueno, la piedra angular del caso desde el punto de vista jurídico y de justicia también es que aquí hubo un desacato judicial por parte del Ministerio de Salud, en tanto en agosto del 2019 la Corte Suprema le ordena a esta comisión que elimine el criterio de edad y que pondere los certificados y la opinión de 6 hematoncólogos de la Universidad Católica que decían que habían hecho trasplante en personas de hasta 70 años en el sistema privado. En octubre del 2019 ellos responden que no, fundando el criterio de la edad y sin considerar lo que la Corte Suprema le había dicho respecto a los médicos de la Universidad. Sin considerar la recomendación de la Suprema. Exacto. Resolución. Una resolución judicial de la Corte Suprema que obliga a no ponderar la edad. Y ellos lo desconocen. En octubre del 2019 dicen que no, de nuevo fundando la edad. Y eso genera 4 meses de pérdida. Así. Que genera el resultado lesivo que ellos pudieron prever que iba a ocurrir. Exacto, no, evitado. Ellos son autores de un delito de omisión en comisión por omisión.
el delito de omisión, comisión por omisión, ejemplo, la persona que está encargada de la seguridad de los bañistas en una piscina, el salvavidas, que está en virtud del contrato obligado a salvar la vida de alguien que está ahogándose, y no lo hace y no se tira, esa persona es tan responsable como si lo hubiera empujado y no hubiera nadado. Oye, pero esto cuéntanos también, primero, la Corte de Apelaciones falla a favor de ustedes. Exacto. Sí, a favor de Vilma. Sí, sí. Unánimemente. Por unanimidad, sin voto dividido. No. Y después la Suprema. Y aún así el Ministerio de Salud no hace nada. Ellos siguen discriminando solo por la edad. Y ellos responden solo cuando el equipo jurídico acusa el desacato judicial. Cuando hay una amenaza judicial. Aplicación de penas para los funcionarios públicos. Sí, claro. Cuando hay desde una el más alto judicial. Al más bajo, sí, que claro. No habían hecho caso. ¿Puede ser una persecución penal? Sí, por supuesto. Sí. Nosotros... Y es lo que pretenden, me imagino, ¿no? El ministerio supo del tema. Supo el mismo día que nosotros vinimos para acá la primera vez cuando expusimos el tema de Vilma. En la radio Bío Bío hicieron un contacto en vivo y él supo del caso. No puede decir que no sabía. Además, por ley, él es el responsable último de la comisión. La comisión tendría que haber informado el tema al ministro, porque el ministro es el que tiene que decidir. Esto va a acusación tema. Constitucional, incluso. Sí, es una acusación constitucional. ¿Senadores de la Comisión de Salud? O sea, lo que te nombré, Carolina Goisch, Paulina Núñez, Andrés Celis, que es el presidente de la Comisión de Salud. Todos ellos supieron. Mario y yo fuimos al Senado. De la Comisión de Trasplante de Médula Ósea. Hablamos con Paulina Núñez. Alejandro Magnis, hablamos con el Celis. Él es el presidente de la Comisión. Con Celis. Y nosotros estamos pensando, cuando hablamos desde la responsabilidad, si bien es cierto, estamos explorando las acciones a seguir, las cuales definirá el equipo jurídico en concordancia con lo que viene la familia. Aquí se levantan tres aspectos: el aspecto internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, el aspecto responsabilidad civil por falta de servicio y uno relevantísimo que agarra desde el ministro de Salud hasta el presidente de la Comisión de Trasplante de Médula Ósea, es el delito penal de homicidio en comisión por omisión, que yo ya les expliqué. Vale decir algo importante, porque muchas veces la gente en la casa dice, los abogados siempre andan a la búsqueda de casos para sacar plata. Estos abogados, porque yo le pregunté, en comerciales están trabajando pro bono, es decir, están trabajando gratuitamente para ayudar a la familia para que este caso no muera y siga adelante. Pero además, algo importante que es impresionante ver cómo Luis, en el sistema público tienes que tener menos de 40 años para salvarte. O sea, pero en el sistema privado puedes tener 50, además, 55, además, 60, no hay, y te operan igual no hay, y con éxito. No entiendo por qué alguien dice 40, no sé por qué no puede ser 41, claro. 39. Es un tema. ¿Por qué esa cifra? De hecho, después, por este mismo tema de mi hermana, el protocolo subió a 45 años. Luis, ¿me pediste un segundo? Sí, para leer algo. Sí, por favor. Porque estamos terminando. Sí, mira. Mi hermana lo mencionó así como mi gran lucha, lo que estaba pasando, por Vilma Vidal. Siento miedo y desesperación al ver sufrir la muerte de mi hermana, Vilma Vidal Fernández. Siento que Chile está dejando morir a sus hijos y nadie se da cuenta hasta que lo sufre. El Estado de Chile, o todos y cada uno de nosotros, somos cada día responsables por muertes o sufrimientos de chilenos por falta de humanidad, indolencia y costos monetarios. Siento que el tiempo de mi generación ya pasó y solo me queda pedirle a los jóvenes y en rebeldía por todas las injusticias de este Chile de 4 o 5 familias sea derribado. Ustedes ya empezaron, ya saben cómo hacerlo. Sean valientes, háganlo. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Luis. La verdad es que motivó el escrito y la verdad es que les queremos agradecer a los dos por haber venido al programa. Tenemos que cerrar el programa. Quiero hacer una pequeña aclaración porque resulta que emitimos un reportaje de Luis Núñez, el exfutbolista en Bolivia, de la ruta de Luis Núñez, y nos proporcionó una imagen en la PDI y señalamos que la pareja de Luis Núñez se trasladaba en un bus que llevaba estampado el nombre de La Granja. Ahí cometimos un error, ya que ella lo hacía en un vehículo distinto. Pedimos las disculpas del caso por emitir esa imagen con ese nombre, La Granja. Una disculpa sincera. Queremos agradecer a usted la sintonía, el cariño, pero a Luis, a Rodrigo, muchas gracias por estar aquí, por poner un tema que está en la mitad de la discusión de los chilenos hoy día, ¿no es cierto? Nuestros derechos sociales. Y está tan gracias.